No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se venza. Bienvenidos a todos, muchachos, muchas gracias por acompañarnos. Somos el Go Team. Así es, desde Esperanza Sonora para toda Latinoamérica y el mundo, en esta previa al Pichón Cup en su décima edición. Bienvenidos sean todos ustedes, muchas gracias ahí al médico Tepic, saludos hermano hasta Nayarit. Muchísimas gracias a todos, estamos haciendo la última prueba, está todo listo ya para lo que será el día de mañana, o más bien ya hoy, más tarde, el Pichón Cup. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Bienvenidos sean, aquí estamos muchachos, gracias. Yo soy Tepi69, estamos en vivo y a todo color. Como pueden ver, aquí andamos en la presentación. Gracias Sumaya, gracias, gracias. Gracias muchachos, Giovanni, a las 2 de la mañana estamos haciendo la última prueba. Ya está listo todo para el lanzamiento de el Pichón Cup en su décima edición. ¿Qué les parece la interfaz? Ahí están Taquito y Yagami, que van a ser los primeros exponentes en echarse un jaripeo ahí, un torito muchachos, una retita básica rápida para la prueba solamente ya del Pichón Cup. Bienvenidos ahí a Gómez, a Sumaya, gracias. Ahí está la pantalla completa, lo que va a ser el Pichón Cup más tarde, así de sencillo. Muchísimas gracias a todos, por favor, se escucha bien el sonido, confírmenme. Confirmo muchachos, estamos en la última prueba ya, prueba de sonido, prueba de video. Qué bonita se ve la imagen, viejo. Pero qué chulada, recuerden, Rino, Kula, los dos Pacos, TC Paco y Go Paco van a estar acá presentes con Yagami, con Taquito, con Cámara, con Kim, con muchísimos, muchísimos jugadores acá de la región de harto nivel. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Se escucha toda madre, gracias hermano. Listo, entonces vamos a iniciar. ¿Qué les parece con un duelo exhibición a FT3 entre Taquito y Yagami? Solamente ya para retirarnos muchachos, este punto no va a valer. A partir del siguiente va a ser el definitivo. Lo que viene es el Pichón Cup, todo está listo, ya pudieron verlo ustedes. Muchas gracias, en serio. Ya lo están viendo muchachos, honestamente se escucha, se mira de rechupete. Muy bien, ahí está, todo listo para arrancar la interfaz de el juego. Mario Estrella, gracias. De los jugadores, Player 1, Player 2, recuerden que será un evento patrocinado por SNK. En compañía o auspician el Go Team y Tepi69 Gaming Channel. Muchas gracias a todos. Es el Pichón Cup en su décima edición. Acá andamos. Saludos. Gracias por acompañarnos. A partir del siguiente punto vamos a iniciar con este duelo exhibición ya para irnos a descansar. Está todo listo. El sistema quedó al trompo. Recuerden, también vamos a tener el Dragon Ball FighterZ por ahí. Y el Street Fighter 5. Como grandes juegos o platillo fuerte, ¿no? En este Pichón Cup décima edición. Les recordamos también que como invitados estarán CDM Rino y por ahí de la Nación del Hielo Kula. Así es, grandes invitados. Qué bonita quedó la interfaz, ¿a poco no, morros? El micro se escucha bien, el juego bajo. Ahorita le subo el juego, hermano. No te preocupes. Listo, vamos a iniciar con este primer encuentro de el Pichón Cup ya de manera oficial. Es la única prueba que vamos a hacer, la única prueba, maldita sea, que vamos a hacer. Tiene que salir bien de primera mañana. Ya le subí al juego, médico, vamos a ver. Yagami contra Taquito, Taquito contra Yagami en la prueba de oro, muchachos. B. Jennet, Long y Mai para Taquito, por su parte Kukri, Clark y Mai también para Yagami. Vamos a iniciar con esto las hostilidades. FT3, la reta, ya para irnos a descansar. Bienvenido Miguel Ángel, estamos en vivo hermano, totalmente en vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. La prueba, previo al Pichón Cup. Lanza ataque de zona en estos momentos Yagami, buscando distancia, el cross-up que no impacta por parte de Taquito. No quedó expuesto, encuentra buena defensa. Ahí B. Jennet intenta el abajo de también Yagami. Ahora sí se lanza al frente.
Busca, está en la esquina. Bill Jennett se zafa, apenita sujeta, se vuelve a liberar. Intenta con la bola ahí Kukri, midiéndolo solamente Taquito, también llenando un poco de barra. Impacta bien ahora en estos momentos desde abajo. No ejecuta el EX para prolongar. Miguel Ángel, gracias. Bienvenido, hermano. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Entra Kukri con todo. Va a definir. Sí, señor. Confirma hermoso el combo. Intenta el reset. Come con todo esa coleta, el vestido. Y vence Taquito. Le dio la vuelta en el último segundo. Allí. Con el último ataque. Fortuito para Taquito. Y encuentra bien. Lo rompe. 30 estrellas por parte de Miguel Ángel. Gracias. Agradecido, hermano. Edmundo, ¿cómo anda, Edmundo? Todo listo ya, hermano, para el Pichon Cup. Excelente la definición ahí de Yagami. Y ya lo impacta, ya lo empata con Clark. No hay nada para nadie. Estamos iniciando con esto. ¿Dónde está el bracket? Mañana lo tendrás, viejo, en vivo. Pues no está ahorita, todavía no lo hemos barajeado, vaya. Se acabó ya el torneo. Luis Felipe, ¿cómo está, maestro? Ahí, aquí. El torneo es de un día, sí señor. Va a iniciar entre 3 y 4 de la tarde, el día de mañana. Bueno, hora pacífico, por supuesto. Miguel Ángel, quise enviar 305. Gracias, gracias, hermano. Tres barras de poder son las que tienen en estos momentos Yagami. Todo para reventar esa Luon de Taquito. A ver si puede. Estas son casuales, hermano. Son casuales ya, previa. Es la última prueba que vamos a hacer. Ya quedó todo listo. La verdad quedó muy bien la interfaz. Me gusta mucho cómo va quedando. Ahí están los jugadores abajo, la barra, los sponsors, todo. Y acá yo. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Buenas noches, muchachos. Vamos a continuar. El último personaje es para Yagami. Vence ahí Taquito entonces con Luon. Le funcionó. No optimizó en estos momentos. Lo está haciendo Yagami de buena manera. 10 hits es lo que consigue. Gran movimiento, Dalmas Gaya. Gracias, hermano, gracias. Busca la zona por ahí, Taquito. Gana bien el salto ahora. Yagami aguanta perfecto la embestida de su rival. Intenta la zona, bien zafándose con el salto hacia atrás otra vez. El player 2, una vez más, de frente Mai. Intenta por abajo. No hay defensa por parte de Taquito en estos momentos. Se lanza al frente. Excelente descendente. Y definición para Mai. Pierde la mitad de sangre de su personaje Yagami, pero hay muchísima recuperación. Gracias, hermanos. La prueba final. Ya el día de mañana vamos a entrar con todo. No habrá tiempo, solamente de la efectividad. ¡Qué buena! Doble EX. Lo pierde. Yagami intentaba quizás el reset. Sujeta igual, lo lleva a la esquina. Impacta en Wake Up, el nivel 2 ahí. Taquito de buena manera. El cross-up en estos momentos no fructifica. Lo lleva otra vez más a la esquina Yagami. Ya es el momento para buscar la remontada. No puede, lo perdió Taquito. Le da oportunidad de regreso a Yagami. La va a aprovechar, vamos a averiguarlo. Cardíaca la primera definición, no fue así. Cuatro patadas débiles, primer punto para Taquito en esta prueba, muchachos, de el Pichon Cup. Muchísimas gracias a todos. 1-0 inicia Taquito al frente. Rola Carrizales, gracias. Vamos a continuar. Bienvenidos a todos. Agradecido, en serio. Muy bien, Real Kim, mañana los estaré viendo, saludos. Saludos ahí al maestro, al sensei Real Kim, le manda saludos Taquito, por supuesto. Organizadores, allá vamos a estar en el Evo, en agosto. Muchas gracias, Real Kim, nos manda 500 estrellas, hermanos, muchas gracias. Recuerde, el pool lo van a ver completamente aquí en Tepi69, el top 8 directamente al GO Team. Así que pónganse bien, el día de mañana nos coordinamos. Recuerde, el top 8... Toda la ronda principal la vamos a ver por la página de GoTeam, aquí mismo en Facebook.
Por su parte, las preliminares, toda esa ronda de grupos la vamos a ver acá en mi página. Así que pendientes, muchachos. Vamos a darle con todo. Sí, ya se arregló todo. Reinaldo, muchísimas gracias. Paul Espinosa, 200 estrellas más. Muchísimas gracias. Estamos ganando más que en el mismo torneo al rato, estoy seguro. Muchas gracias, muchachos. Ingresa al boom. Confirma Taquito. ¡Qué bien! No dejó caer. Y prolonga el ataque con todo y su super. Muchísimo daño ahí sobre Clark. 6.50. Viene con todo ahora. Yagami intenta evadir, no puede entrarle de frente. Gracias, Mendoza, yo también te quiero, hermano. Dos barras, prácticamente tres ahora para Yagami. Y ya la sumo. Dos para Taquito, cuidado. Acá Yagami en un movimiento le da la vuelta a esto, Taquito tiene que ser muy, muy estratégico en su defensa. Encontró, se había entregado, una lástima para Yagami también. No esperó el error de su rival. Y ahí está, Taquito enfrenta y consigue la patada directo al hocico ahí de Clark. Muchas gracias, muchachos. Confirmen, por favor, cómo se ve la imagen, cómo se escucha el juego, la voz. Agradecido en serio, Lo pierde una vez más ahora Yagami. No está siendo efectivo en sus ataques. Hay dropeo por parte de Mai. Otra vez. Interesante la Luon que está manejando Taquito, qué buena por abajo en el cambio de guardia ahí, buscando un reset que no llega para Luon. De todas maneras está en la esquina, hace la finta solamente de la patada y se lanza al frente agazapado en estos momentos Taquito en la esquina, y ahí lo tiene Yagami, bien controlado. Espectacular la manera de atacar con un salto vertical y después con un EX. Vamos a ocupar mesas y sillas, sí, güey, sí vamos a ocupar. Así es, te traes la mesa nomás. Con eso nos vas a ayudar mucho mañana. Ahí está Mai, otra vez el Riembu. Ahora para Taquito en un skin rojo. Eso, gana el salto ahora. Yagami, tienen todo, para quitar y hacer mucho daño. A ver quién va a ser el primero en ejecutar el combo. ¡Qué buena va a ser Yagami! Lo tiene en la esquina, muy bien. Atacando sobremanera ante Taquito, que vio solamente recibir madrazos. Lo pierde. Dropea Taquito en el último momento. No lo puedo creer. Bien por parte de Yagami. Doble EX. Y otro más. Uno iguales. Estamos empatados. Mucho grito, ¿no? Mucho grito. Pierde. ¿Todo bien? Excelente. 1-1. Saludos, Fuentes. ¿Cómo andas? Gracias. Continuamos entonces, amigos, agradecido por la oportunidad aquí al Go Team. De verdad estamos muy contentos de un proyecto más que está siendo fructífero hasta el momento, Así que ahí vamos. Gracias, gracias. 1-1. Gracias a Rola Carrizales, a Cristóbal. Ya se nos fueron los muchachos. CD. Otra vez. Girando ahí Yagami. Una vez más. Qué buenas pintas maneja Kukri, Por todos lados. No sabes de dónde lanzar tu defensa. Dado el ataque y la ofensiva que maneja Kukri. Buen inicio, prometedor para Yagami, sin duda. Y ahí va, otra vez. No lo pierde, son 10 golpes. Y sigue castigando a Taquito. Recién se zafa con Long y toma la ofensiva. Lo regresa a su lugar ahí Kukri. Y va con todo. De verdad. Se mira bien, se escucha bien. Son las 4 de la mañana, lo siento, Ferreira. Acá no lo es. Acá son, es la 1 de la mañana apenas, hermano. Muchísimas gracias. Ya con esto nos vamos a descansar. Quedó listo todo. Entra Long de frente. Activa la barra Taquito. Y viene un daño desproporcionado contra Kukri. Sí, señor. 10 golpes. Más de la mitad de sangre eliminado para el primer personaje todavía de Yagami. ¡Qué bien! ¡Otro más! ¡Buena!
De lado a lado y castigando ahí. Eso es, abajo. Con C. Muy bien. Hermoso. Eso es, qué bueno para Taquito ahora. Queriendo regresar con Mai, al menos se quita el 3-1. Elimina el asterisco para Yagami. Y vamos al frente. ¿Cuándo juegas la Copa? No sé, Paul. La próxima semana, güey. Ahorita va a ser el Pichón Cup, hermano. Va a ser pura retiña en vivo. El torneo completamente. Recuerde, Rino y Kula, invitados especiales para el torneo. Muy bien. Muy bien. Espectacular el regreso que está consiguiendo hasta el momento Taquito con Mai. Ahora sí, se va a acabar esa ventaja. Entra con el área. Abajo al suelo, el tornillo para Clark. 9, el combo para Yagami. Otra más, lo manda por los aires. Y viene el doble, se acabó. Le da la vuelta a Yagami al marcador y toma la delantera. 2-1. Bien por parte de Yagami, y está cerca de vencer. ¿Qué juegos van a hacer? Va a ser el KOF 15, el Street Fighter 5, mi hermano. Por ahí algunas casuales del Dragon Ball FighterZ, vas a ver. Y de todos los demás KOF, seguramente, ¿no? Va a haber mucha reta. Mañana va a haber transmisiones simultáneas en la página del GoTeam y aquí conmigo en Tepi69. Así que esténse pendientes. Ahí está Yagami y Taquito. Yagami cerca de vencer. Dalmat Gaya, gracias. Muy bien. Eso es. A ver, ¿qué es lo que sucede? Intenta, por fin Taquito con Villenet consigue algo de ventaja. Que acá se va a terminar. Qué bueno el ataque con Kukri. Intenta el reset, casi lo conseguía. Una prolongación de combo es crítico. Ahí está, sobre las cuerdas Taquito en estos momentos. Va con 10, son 3 al final. Muy bueno el castigo, tremendo. Tremendo, bárbaro lo de Kukri para Yagami. Y parece que va a ser uno de los jugadores que van a pelear el día de mañana. Sin duda. Viene Luong para Taquito. La mitad de su personaje como ventaja para Yagami. Y sigue robando. Bien. Buenísima. Está en la esquina Luong. No puede zafarse, quitarse. Ahora sí lo hace de frente. Rebota en la pared en estos momentos Kukri. Doble patada antes de que cayese. Y una más abajo para vencer. Muchas gracias, Dalmat. Gracias, muchachos. Es el turno de Clark. Ahora para Yagami. Tiene todo, ¿eh? Acá Taquito para darle vuelta. Quiere el empate cuanto antes el player 1. Dígame cómo se ve todo, muchachos, por favor. Estamos en las últimas pruebas. Ya para lanzar el torneo el día de mañana. Buenísima. Bien lo hace con Long ahí Taquito. Va de frente. Consigue entrarle. Revienta ahí la cara de Clark contra el suelo. Se acabó. Le dio la vuelta a Taquito, muchachos. Hermoso comeback. Hermoso comeback. Y va por más. A ver si puede acabarlo de una buena vez. Muy bien. Ahí está. Back throw para Luong. Estamos haciendo los últimos cambios, como pueden ver. Ahí arriba en la barra de score. Me gusta más el color que estoy manejando en estos momentos. Así que estamos en las pruebas, repito. Ya en lo que será el lanzamiento del torneo. En unas horas. Gracias a Rola, gracias a Dalmat Gaya. Back throw para Luong. Cómo le dio la vuelta a Taquito con este personaje femenino a base de patadas.
2-2. Muy bien, la última y nos vamos. Acá termina la prueba, muchachos. El torneo va a ser a Pulse FT2. Recuerden, finales FT3. Así de sencillo, como un torneo oficial. El día de mañana, en punto de las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México, ya estaríamos iniciando, gracias al comandante Lío. Voy por Taquito, dice, bien. Haciendo ahí sus votaciones, sus conjeturas, sacando todo. Gracias, muchachos, de verdad. Ya a altas horas de la noche nos están acompañando en esta prueba de el Pichón Cup en su 10ª edición acá en Esperanza Sonora para toda Latinoamérica y el mundo. Ingresa en overhead ahí Villenet y lo pierde. Entra de nuevo y lo vuelve a perder Taquito. No confirmó, no hay EX, no hay nada. Se quedó parado, plantado ahí con Villenet. Y ahora sí, midiéndolo con Kukri. Interesante cómo Yagami los puntos anteriores dominó con él. Y acá Taquito lo está conteniendo. Gracias, Dalmat. Está cerca, listo. Es una realidad, venció Yagami. Sin embargo, quitó y eliminó también mucha sangre ahí Villenet. Estamos 2-2, muchachos. El día de mañana, entienda, recuerde, sintonice aquí en Tepi 69 todo el pool. Después, terminando, nos vamos a ir a el Go Team. Ahí vamos a estar con el top 8. Gracias a todos. Agradecido, en serio. Chuy, David, saludos, ¿cómo estás, hermano? Apoyando la causa. Gracias, muchachos. Somos el Go Team. Rino y Kula, los invitados especiales para este evento acá en Esperanza Sonora, en el norte del país, en donde también se juega KOF. Gracias, Visiorama, muchísimas gracias. Vamos a darle duro contra el muro el día de mañana. Y así le van a dar a Clark ahora, muchachos. Hermoso combo, doble EX. Falla el DP, intenta ahí Taquito prolongar su ataque en reset. Por la espalda entra Clark, activa la barra y a volar. Derecha, vámonos. Va a confirmar de una vez con el clímax. Y ahora sí, la torcedera de hueso. Toma, contra el suelo. Muchísima sangre, eliminó ahí Clark. Le mete un pierrotazo todavía al final, en el hocico, en el mentón, ahí a Luong. Está cerca de caer. Qué impresionante el comeback por parte de Yagami, ¿eh? Cómo le da la vuelta en el último segundo ahí. Y está en match point. Muchas gracias, amigos. Esto va a ser el día de mañana una fiesta. Se los aseguramos. Muy bien, venciendo. Ahí está. Qué buena. Último round de la personal. Muchísimas gracias a todos. Como puede ver, ya estamos listos. Terminamos todo. Interfaz, configuración, edición, todo, muchachos. Estamos a nada ya de lanzar el Pichón Cup, a unas horas, hay que ir a descansar solamente y despertando. Acá se va a definir. ¿Sorprende? ¡No, señor! ¡Se entregó! Es todo para Taquito, tal parece. Yagami quiere eliminar, todavía tiene más barras de poder ahí. Taquito, qué bien ingresa en overhead, una lástima, lo pierde. No así Yagami. Eso, una vez más está en la esquina Taquito, cerca de terminar esto. El salto es para la Mai de Yagami en traje oscuro. Jim Michael, saludos. Todo mi dinero a Kula. Victoria entonces para Yagami. Gracias, muchachos. Esto fue la pelea de exhibición. Ahí están Taquito, ahí están Yagami. Saludando a la cámara los dos. Entonces mañana, recuerde, estaremos lanzando el evento. Mi cámara, pues no hay necesidad de tener HD. Sí, con los jugadores estamos listos, no hay nada más que hacer. Saludos a Jim Michael desde Perú. Ahí está, mira, toda Latinoamérica presente, repito. Gracias, muchachos, listo. Nos vamos a descansar. Esto es el Go Team, el Pichón Cup en su 10ª edición. A nada de iniciar, pásenla bien, hay que descansar. Nos vemos mañana a mediodía. Hasta pronto, muchachos.
Bye bye, muchísimas, pero muchísimas gracias. Evento, recuerde, por invitación del GoTeam y de Tepi69 Gaming Channel. A descansar, morros. Hasta mañana, gracias.